La comida mexicana es deliciosa. Es una mezcla entre la cultura mesoamericana y la gastronomía europea que se fusionaron durante la época de la colonización. Algunos de los ingredientes son insectos, grillos, chapulines, hormigas, y hoy justamente vamos a recolectar cuetlas. A la cuetla también se le llama chiancuetla o tepolchichic. En Puebla se les encuentra en la Mixteca y en la comunidad del Aguacate cerca del lago de Valsequillo. Ahí sus pobladores desde pequeños aprenden a recolectarlas. Ya sabemos en las ramitas donde están pegadas y pues, para subirnos los árboles siempre nos hemos subido a los árboles. ¿No se les dificulta? No, es con una gran facilidad porque siempre nos subimos. Uh-huh. Sí, es fácil para subirse. Ya sabemos dónde están los árboles, ya nomás vamos buscando los árboles en los lugares donde están y ya de ahí vamos ya juntándolas. Por eso cuando vamos a un árbol vamos escogiendo las más grandes. Ya que tenemos una cantidad considerable de orugas, de cuetlas, los siguientes pasos son exprimirlas, limpiarlas, hervirlas, secarlas y tostarlas para preparar un platillo típicamente poblano. Sí, doña Irina, ya llegamos con algunas. Pues más o menos. ¿Nos ayuda a cocinarlas? Sí. ¿Cómo las ve? Están bien grandotas. ¿Esas ya hirvieron? ¿Ya para poner el comal para tostarlas? Sí, esas ya están hervidas, ahora vamos a asarlas acá. Uh-huh. ¿Así todas? Sí. Pero también se tuestan con el sol. Uh-huh. Se ponen arriba en una azotea y se desbaratan ahí y ya se tuestan bien tostaditas y así las puede uno comer. Ya en el comal ya van más tostadas, ya nomás se da una pasada. Y ya. Una vez que se haya decidido, comprobará que se trata de un manjar delicioso, codiciado por expertos gourmets, además de que las cuetlas tienen grandes propiedades alimenticias. Armando Álvarez, Azteca Noticias.